Guatemalan women, most of them have hardly any knowledge about reproductive health. It's more the myths and the things that they've seen in their family, but there has not been any formal education on sexuality and on sexual and reproductive health. We have 12-year-old girls getting pregnant. We have 14-year-old girls getting pregnant for the second time. We have women with 14 children who are sick and still have no idea how to prevent a 15th pregnancy. Tenía 17 años cuando tuve a mi primer bebé. Fue una experiencia muy, muy conmovedora. Estaba contenta y al mismo tiempo estaba un poco triste. Tenía que dejar mis estudios por un año y era mi último año. Al principio era muy difícil cuidar a mi bebé y estudiar. Mi bebé a veces necesitaba comer, cambiarlo, y yo tenía que hacer tareas por las noches. Tenía que atenderlo y al mismo tiempo tenía que atender mis tareas, no descuidar mis clases. Pensé que cuando ella resultó embarazada, todo mi mundo se vino abajo, todos los sueños que nosotros como padres teníamos se vino abajo, y pensé, ¿qué va a pasar ahora? Si ella no va a tener un esposo, ella va a estar sola, no tiene una profesión, entonces, ¿cómo ella va a poder tener un buen futuro en su vida? Yo soy la única hija de una familia de seis, tengo tres hermanos. Y digamos que el machismo aquí en Guatemala está muy marcado y en mi familia también fue muy marcado. Entonces yo era la encargada de ayudar con los oficios domésticos de la casa y mi papá fue muy duro conmigo también por ser la única mujer. Entonces sufrí bastante violencia física por parte de mi papá, por parte de mis hermanos también. Y yo nunca estuve conforme con eso, o sea, siempre fui muy rebelde por eso, porque no creía merecer ese tipo de trato. Sabía que no lo merecía y por eso también siempre luché en contra de la corriente, incluso en contra de la religión, porque era una familia muy religiosa. Maria is a diabetic and we've been monitoring her. She's measuring really big, so we wanted to know how big this baby was. And I can't give you exact weight in pounds, but he looks too big for gestational age, so we're worried that she might not be able to push him out if we let it go any longer. Leila estaba embarazada, tenía 6 meses de gestación. Empezó con dolor en su estómago. La llevamos al hospital, la examinaron y dijeron que tenía una gastritis y que tenía quistes en su vesícula. Le dieron una medicina y regresamos a la casa. Pero ella siguió con dolores más fuertes. Entonces buscamos un doctor particular el día sábado y el doctor siempre dijo que ella necesitaba ir al hospital porque en una clínica particular no hay aparatos para examinar profundamente qué es lo que tiene. There's an urgent need in all of Guatemala for respectful and holistic women's health care. The public system doesn't provide it. Women have a hard time with a long waiting time in the public system for them to be seen for about 3 minutes, not being able to ask any questions and not actually knowing what's going on with them. Las mujeres no tienen conocimiento de cómo cuidar de su salud. Le han dado ese derecho a otras personas, a los médicos, a los maestros,
pero ellas no se sienten como empoderadas ni dueñas de su propio cuerpo. Entonces yo creo que es muy importante como educar a las mujeres para que ellas empiecen a ser dueñas de su propio cuerpo. At an integrated women's health center where women actually didn't need to go anywhere else for any of their health needs. So they could come in for their first GYN visit, they could go on getting their contraceptive method, they would get their routine GYN care. When they decided to get pregnant, they could have the baby with us and then keep coming throughout the whole life cycle. Llegué a manos abiertas porque empecé a trabajar en una organización en Chimaltenango, donde coordinaba un proyecto también para mujeres, pero del área rural. Y ahí pues empecé a trabajar todo este tema de mujeres. El problema ya era que no podía desempeñar mi trabajo como yo quería. O sea, cuando tuve la oportunidad de mudarme, renuncié allá, me vine para Manos Abiertas y acá sí tengo el chance de poder apoyar a las mujeres de manera más completa. La primera vez que fuimos a Manos Abiertas, me atendieron muy bien. Tuve una experiencia muy grande cuando tuve a mi bebé. Fue muy increíble porque ellas estuvieron al tanto de lo que estaba pasando cuando yo iba a tener a mi bebé. Fue un poco complicado ya que mi bebé venía enrollado con el cordón umbilical en el cuello. Pero a pesar de todo, mi bebé salió bien. ¿Este método se coloca en lo que es en el útero de la mujer? Ahora estoy usando un método de planificación llamado T de cobre. Estoy planificando para no volver a tener a un bebé, pero pienso tener un bebé en el futuro porque ahora mi próxima meta es seguir en la universidad y seguir estudiando. Manos Abiertas provide a safe haven for women regarding all their sexual reproductive health needs. Women come in just because they want to ask us questions. Young couples come in because they want to know about sexuality and have no clue. Older women come in because they want to hear about menopause. And they also know that we're very discreet. If a woman comes for a psychological appointment, what she tells the psychologist is not gonna get out to the family, is not going to get out to the community, just as what she tells us in her gynecological consult. Our pediatrician has been recommended by us. Women know they can bring in their children and they're not going to be poisoned with antibiotics. Whenever we get cases like Maria, we don't get that many of them, but we know that when we transport, people get treated very badly. Leila, la regresamos a maternidad del hospital lunes, como a las 6 de la mañana, donde la trataron muy mal. Ellos le dijeron que ella tenía que bajarse la camilla, que caminara, pero ella ya casi no hablaba, ella ya casi no podía caminar y la llevamos en una silla de ruedas, pero ella tenía dificultad para respirar. Se le acercó otra doctora y le dijo que por qué respiraba así. Y ella le dijo que porque le dolía mucho y que no podía respirar. Entonces le dijeron que ella solamente porque tenía dolor estaba respirando así. Y ella no le contestó, yo solo la abracé. Entonces la volvieron a sacar otra vez en una silla de ruedas, me dijeron que la volviera a llevar otra vez y le sacaron un ultrasonido y entonces ese doctor que le sacó el ultrasonido, él detectó que ella lo que tenía era una peritonitis y me llevaron a la otra emergencia general del hospital donde se reunieron como 4 doctores y ellos me dijeron, señora, su hija viene muy grave, tenemos que operarla de emergencia. Voy a hacer la
Doña María, usted quería que le hicieran la operación para ya no tener familia, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no, porque que ya tengo muchas tantas. Ajá. ¿Usted cree que son suficientes niños? Ah, sí. ¿Cuántos niños tiene en total? 11 con este. Sí. She's very depressed. She is not feeling well physically. The C-section was done definitely by a student, not by a doctor. It's gonna heal very badly. It's pulled together. She went in the hospital for the C-section, but both her and her husband were very adamant about her getting her tubes tied once she was in there, because she has had 11 pregnancies. She is not healthy. She should not have one more baby. She can't even risk getting pregnant again. So, she signed the consent form. Afterwards, nobody was able to tell her if they actually did the operation. They asked several people, she was always referred to somebody else, and in the end, nobody has told her if she finally has her tubes tied. The way Maria was treated is part of the general lack of respect for the low-income population here in Guatemala. El día lunes, Leila salió de cirugía y el doctor que la operó me dijo, señora, quisiera darle buenas esperanzas, pero no puedo porque no hay aparatos especiales para hacer lo que teníamos que hacerle a ella. Ella tenía una peritonitis y se le sacó 1 litro de pus y así es de que yo no puedo darle buenas noticias, me dijo. 11 de la mañana me llamaron para decirme que fuera de emergencia porque el doctor quería hablar conmigo. Yo corrí y llegué a las 12 menos cuarto al hospital y me dijeron que ella había fallecido a las 11 de la mañana. Entonces, ese fue el final de ella. Cuando pudieron haberla operado antes y haber evitado que ella muriera y su bebé. Ahí terminó la vida de Leila. Funding. It's a little hard to do if you're doing our kind of work because we definitely can't get our funding through services. Our clientele doesn't have the kind of money that it takes to keep up what we're doing. Fue en el 2009. Teníamos más o menos 250 usuarias. De ese año para acá, la organización ha crecido muchísimo. Ahora tenemos 2,000 usuarias. Bueno, ahora tengo 18 años y voy a terminar de cursar mi último año de secretariado. Me hace sentir muy contenta porque al fin logré mi meta. Terminé mi último año después de tanto esfuerzo con mi bebé y con mi familia y logré lo que quería. En Manos Abiertas es un lugar muy, muy bueno. A ella la atendieron con su bebé. Muy bien, fueron muy finas con ella, muy humanitarias, la atendieron con mucho amor y es una lástima que no haya salas de operaciones ahí, ¿verdad? Porque yo creo que eso ayudaría muchísimo a muchas personas, a muchas mujeres especialmente, que estamos como nosotros de escasos recursos, que no tenemos para pagar. Thank you.
clinic is in 15 years to have in place not just a few more clinics all over the country in places where they are most needed, with staff that's properly trained to provide the same kind of care as we do here. It would also mean having our midwifery school in place and being training midwives for rural settings to provide the kind of care we're providing.